vuelo lleno de gozo, de bendición, y qué bueno es llegar a la casa del Señor. Dile que está a tu lado, tú sí que eres valiente. No importando la lluvia, dijiste, yo vengo a gozarme hoy en mi iglesia. Esos son los valientes de Cristo la Roca. Dale el aplauso más fuerte, porque eso me gusta, porque está despierto y pendiente de lo que el Señor viene a hacer en esta noche, porque usted venció la lluvia. Significa que usted puede vencer cualquier cosa. Tú te tienes que decir a ti mismo, en esta noche, yo puedo vencer cualquier cosa para recibir mi bendición al doble, dilo, al doble. Así que usted está preparado, ¿verdad? Así que en esta noche lo que viene es una explosión de rey de reyes para cada uno de ustedes. Y yo me siento como que gozo, como yo me, ¿sabes qué? Me encantó porque lloviera, porque supuestamente había que sequía. Dile que está a tu lado, el diablo te dijo que había sequía. Pero dile ahora, prepárate, porque lo que viene es abundancia del cielo, lluvia, borbotones. Viene una gran lluvia de cosecha para cada uno de los que le creen. Tú sabes que estaba ayer en mi casa y hay un versículo que muchas veces nosotros lo hemos escuchado, pero Dios me llevó a una versión que se llama versión, traducción actual, y dice, en Zacarías 9:12 dice, y volverán los llenos de esperanza. Y yo le dije, y volverán los llenos de Cristo a la Roca, con esperanza de recibir lo que el Señor va a darle, ¿verdad? A esas ciudades que parecen fortaleza. Yo no sé cuál es tu fortaleza. Puede ser enfermedad, puede ser escasez, puede ser sequía. Pero Dios te dijo, te dice en esta noche que Él te va a traer a ese lugar. Dile que está a tu lado, hoy vas para ese lugar. Pero no vas a regresar igual. ¿Sabes lo más que a mí me impactó? Porque el Señor dice, yo sé que hasta hoy has sufrido mucho. Y yo dije, ahí están hablando como de mí. ¿De quién están hablando? Ese aplauso significa que de ti están hablando, ¿verdad? Yo sé en ese Cristo la Roca que tú has sufrido mucho, pero dile que está a tu lado, pero mira, esto lo dijo Dios, pero yo me comprometo en este día. Hoy mismo yo le prometo que te daré dos veces bendición por cada sufrimiento. Dile que está a tu lado, si has sufrido mucho, dile, gózate. Y por eso yo me pararía sobre mis pies. Y yo diría, si el Rey de Reyes me dijo a mí que si yo he sufrido mucho, me tengo que gozar, porque me va a dar dos veces bendición. Si tú has llorado mucho, prepárate, porque dos veces el Señor viene a bendecirte. Si tú has tenido una enfermedad muy fuerte, prepárate, porque si muy fuerte fue tu enfermedad, más fuerte va a ser tu recompensa y tu sanidad. Dale el aplauso más fuerte al Señor, porque si Él te viene a decir a ti que si tú has sufrido mucho, cuando Él me dijo dos veces bendición, yo dije, esto es para mi iglesia. Amén. Porque yo verdaderamente a veces uno ha sufrido mucho, pero qué rico es servirle al Señor. Amén. ¿Cuánto le diría, Señor, gracias? Porque gracias, yo te sirvo de todo corazón. Dile, Señor, gracias por la prueba. Señor, gracias por el dolor. Señor, gracias por cada lágrima, porque yo sé que tú vienes a bendecirme. Mira, ese rey, yo estaría hoy como loca, brincando y saltando y diciendo, Señor, gracias, porque valió la pena el momento de mi dolor. Valió la pena que yo tuviera que ir para ese médico y que me dijera lo que me dijera, porque significa que el Señor viene a bendecirte. Dile que está a tu lado, prepárate, porque según se abrieron las ventanas de los cielos para la lluvia, así se abrieron las ventanas de los cielos en esta noche para bendecir mi casa. Así que dale el aplauso más grande al Señor y usted vuelva a ser hombre de alabanza en esta noche. Dáselo más fuerte a Él, dáselo más fuerte, porque Él dijo que mientras más tú sufriste, más Él te viene a bendecir. Dáselo más fuerte y dile, Señor, gracias. Señor, gracias por mi momento de dolor, porque yo sé que en esta noche yo vengo a adorar al Rey de Reyes, porque Él es el que me ama y el que bendice a esta tu casa. Alza tu mano en esta noche y vamos a hacer una oración, dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por la bendición que Él está aquí. Señor, te queremos agradecer porque tú estás en esta noche. Señor, gracias por bendecir tu casa. Señor, gracias por cada persona que entró por esa puerta y los que vienen de camino, porque sabemos que tú los traíste a esta casa
Y sabemos que tan pronto ellos entren por esa puerta, ellos van a sentir tu amor y tu bendición. Señor, presentamos cada momento de este culto, porque sabemos que ya se acabó el sufrimiento, ya se acabó el dolor. Tú vienes a traer bendición a esta tu casa. Señor, te damos las gracias por la palabra que va a salir por nuestro apóstol, porque sabemos que ya tú nos viste para bendecir a esta tu casa. Y gracias por lo que hoy comienza,